Punchis, punchis. Punchis, punches, punchis, punchis. Punchis, Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Muchachos, muchaches, muchachas, ¿cómo estén? Eh, parece que. Estoy revisando... No, no es que no les esté poniendo atención. Es que estoy revisando que YouTube me diga que todo bien. Qué buena conexión. Estoy viendo los niveles de audio. Parece que todo en orden. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a una edición más del Solcast. Hoy estoy celebrando el programa número 40. El Solcast número 40. No pensé... No pensé que llegáramos hasta este punto. Este. Pero a ustedes que están ahorita conectados, escuchando el, el programa en, en alguna de las plataformas en las que se está transmitiendo, muchas gracias. Porque es. Por ustedes y por sus comentarios y por todo lo que me han dicho que. Este. Pues que aquí seguimos. Después de 40 semanas. 40 semanas. Qué pedo, ¿No? Bueno, no sé. Sí. Nunca he hecho algo durante 40 semanas seguidas, creo. Eh, um, buenas noches, bienvenidos. Hoy es eh, 20 de octubre, son las 7.03 eh, en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo completamente en vivo, como lo hacemos cada, cada solcast, como lo hacemos cada programa. Eh, estoy aquí junto con... Palomita que está rascando su cama porque le gusta mucho <laughs> hablando. Entonces, si escuchan un ruido raro, sepan que es uno de mis perritos poniéndose cómodos aquí en el estudio. Um, ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Quién anda por ahí? A ver, muchachos, por favor, díganme hola en el chat, porque acuérdense que no los puedo ver si no me saludan y si no me siento solito. Este, mi querido Toño, ¿cómo estás? Tú ya tienes como 30 programas que te conectas. No sé si yo estoy cansado en el programa 40. No sé tú cómo te sientes. Este, Marce, hola, ¿cómo estás? Hupet, hola, hola, ¿cómo estás? Eh, Romina, ¿cómo están muchachos? Qué bueno, qué bueno que ya, ya se están haciendo presentes. Ya vamos, vamos arrancando, vamos entrando en, en calor porque... Había estado esperándome mucho para para abarcar este tema, pero este sí es como uno de los más como de los más ñoños y, y creo que pues había otras cosas que tal vez les podrían resultar más interesantes o, o más llamativas, pero curiosamente este es un tema que el día el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que eventualmente me empezaron a pedir como un poco más y es, es obviamente conmigo tiene una historia este bastante peculiar yo mi carrera profesional yo la inicié con el rol de arquitecto de información. O sea, yo, como muchos de ustedes, comencé con un rol que ni siquiera entendía muy bien de qué iba, ¿no? Yo comencé trabajando con bajo la dirección de Geraldina Jiménez en Terán, este, y ella tenía la visión de que un equipo de producto digital, un equipo que creaba experiencias digitales, tenía que tener este rol de arquitecto de información. Mi jefa, mi ex jefa Jerry, este... Eh, tenía ya una carrera bastante establecida en, en la construcción de experiencias digitales, pionera en México de, de cosas digitales. Este, y, y pues de alguna manera fue gracias a ella y gracias a, a que me, me instauró ese título que pues me puse a investigar que exactamente qué exactamente es un arquitecto de información y cómo hacer bien mi trabajo. Y pues es lo que eventualmente me llevó a, a dedicar toda una carrera en la, en la industria de diseño centrado en las personas. Entonces... O sea, obviamente hablar de arquitectura de información es un tema que a mí me llena de mucho orgullo porque es la manera en la que yo entré a la disciplina. Y curiosamente es una manera, eh, es un tema que además es muy afín a mí. O sea, a mí me, me, me sentó muy bien hacer arquitectura de información porque es como la manera en la que yo entiendo el mundo. ¿no? Es, es, es una vez tuvimos un, un meetup donde invitamos a, a Viviana Núñez, a una de las pocas arquitectas que conozco que tienen el título de arquitectos de información. Y este y ella hablaba de que nosotros los arquitectos tenemos una manera diferente de ver el mundo, o sea, es decir, estructuramos, acomodamos, las cosas tienen que tener un cierto orden para que las cosas funcionen, o sea, dentro del caos, ¿no? que aparentemente podríamos este representar, o sea, somos esas personas que siempre estamos buscando que las cosas tengan una lógica o que tengan un sentido. Entonces, pues este es un tema muy como muy personal. Y que siempre ha sido como difícil de, de abordar, porque sé que, es, no, sé que es de esos temas que no es tan apasionantes de, de, de conocer a otras personas. Por ejemplo, o sea, obviamente no, no podemos hablar de comparar lo atractivo que es hablar de diseño de interfaz, ¿no? Y los cursos de Figma, de lo, o sea, contra la el, el, el atracción que durante los últimos años hemos visto en cursos de arquitectura, de información, estructura. Porque... Tío, ahorita vamos. Ahorita este, para este capítulo estuve estudiando un poco la historia de la disciplina. Este, y creo que. O sea, entiendo un poco. Pero, o sea, por alguna razón, todos los diseñadores gráficos que, que entraron al, al, al universo de UX, este, justamente ellos creen que, que arquitectura de información es algo que no es. No es algo que es relevante para ellos, porque, pues, ellos son diseñadores gráficos, ¿no? Entonces. Eh, es un tema complicado. O sea, siempre que algo tiene que tener arquitectura de información en el título, me da un poco de miedo. Me da miedo abrirlo en cursos, me da miedo abrir un programa, me da miedo este, porque sé que es algo que no es como muy sexy para muchas personas, pero pues obviamente es algo, es un conocimiento básico. Lo vamos a ver ahorita un poquito en la historia, pero pues arquitectura de información es lo que existía antes de que existiera lo que hoy conocemos como UX. Entonces. Pues es, es la base a partir de la cual creamos experiencias en, en entornos digitales y todavía sigue siendo la, la base. Y pues ojalá este fuera un conocimiento que más personas quieren, quieren llevarse. Entonces, ahora ustedes que están conectados aquí en el, en el chat, tienen la obligación de hacer que otras personas hablen de arquitectura y información. Yo les asigno esa responsabilidad, así como I want you. Les voy a pedir, ahora ustedes van a saber de arquitectura de información y se tienen que asegurar de que otras personas sepan de arquitectura de información porque lo vamos a ver otra vez, lo vamos a ver más adelante, pero muchas de las cosas horribles con las que tenemos que interactuar todos los días es porque la arquitectura de información está mal. Pero con eso, más o menos, o sea, ese es un poquito el contexto del programa que está, que vamos a ver el día de hoy. Este, ¿qué onda, Dira? ¿Cómo estás? Ulises. Eh, muchachos, qué gusto tenerlos por acá. Este, saludos a los que están conectados en Twitter o los que están conectados en Facebook. Saludos a todos ustedes. No puedo verlos, entonces, si quieren platicar conmigo, ven hacia acá a YouTube donde puedo ver el chat y pues aquí me pueden lanzar sus comentarios y sus dudas o sus mentadas de madre, lo que ustedes quieran, porque pues para eso estamos acá. Para eso estamos acá en vivo. déjame poner rápido el chat. Saluden, muchachos. Este pues bueno. Eh, creo que hoy no tengo. Hoy, bueno, nada más les recuerdo que este tengo abierto ahorita mi curso de estrategia de UX. Siempre apunto al lado equivocado. Sí. Tengo abierto mi curso de estrategia de UX. El curso de octubre que tengo abierto este mes es de estrategia de UX. Entonces, eh, pueden buscar las ligas en mis redes sociales o me pueden escribir o me pueden mandar un correo a sol que les paso toda la información. Pero pues básicamente este curso de lo que habla es de cómo implementar UX en una organización. Es decir, UX es en sí mismo una estrategia, no es es crear un producto centrado en las personas, pero ahora necesitas una estrategia para implementar UX. Entonces, estrategia de UX es lo que hacen los diseñadores estratégicos o los leads o los managers o los product owners para asegurarte de que ahora un producto, una organización, un equipo, lo que sea, implemente UX. Entonces eh, este es un curso que no he dado nunca antes. Es la primera vez que lo voy a dar. Este, de cómo puedes aplicar una estrategia de UX en tu organización. Cómo diagnosticas el nivel de madurez de la organización. Cómo estimas un proyecto. Cómo defines qué roles tienen que participar. Cómo, este, cuánto, cuánto tiempo te puedes tardar. Qué herramientas tienes que aplicar. Entonces, pues todo eso se los voy a compartir. Obviamente a partir de mi experiencia. Estrategia de UX es lo que hago el 95% de mi tiempo este, por el cual me pagan en las empresas. Entonces, pues ahí ustedes deciden si quieren tener mi experiencia o no, pero ahí está abierto el curso para que se inscriban. Este, y también un agradecimiento muy especial a aquellos de ustedes que utilizaron la liga que está en la descripción para invitarme un cafecito. Esta semana me llegaron ahí un par de cafecitos, entonces, muchísimas gracias a todos ustedes que me ayudan a contribuir a este eh, programa y a sobrellevar todos los diferentes costos que implica llevar este conocimiento hasta sus pantallas. Dicho todo lo anterior, estamos listos para entrar en materia. Venimos a hablar de arquitectura de información y si están aquí es porque quieren entender de qué va y no los voy a defraudar. ¿De acuerdo? Muy bien. Normalmente, este... Normalmente comenzamos con un contexto, ¿no? Les he platicado muchas veces que el contexto es, es importante para establecer la narrativa que vamos a presentar. ¿no? Eh, sin embargo, hoy me gustaría hacer una excepción y me gustaría adelantar un poco de lo que va a ser la definición. Me gustaría comenzar estableciendo la definición de arquitectura de información. Porque esto es, esto es básicamente lo que va a dictar el resto de la plática, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar. Estas dos palabras. Vamos a tomar arquitectura y vamos a tomar información. Arquitectura es una. es, es una verbalización grecolatina que viene de la palabra estructura. Es, es, o sea, arquitectura es estructura en latín. ¿Me entienden? Entonces, cada vez que nosotros utilizamos la palabra arquitectura. Estamos refiriéndonos a una estructura. Un arquitecto es un maestro estructurador, ¿no? Entonces, eh, hay arquitectura industrial, hay arquitectura civil, eh, hay arquitectura de contenido, hay arquitectura organizacional, hay arquitectura de información. O sea, cada cosa que lleva como en su nombre arquitectura, lo que estamos hablando es un concepto de, de estructura. Es, es estructurar algo, ¿no? Y entonces ahora la segunda palabra es información. ¿Qué es información? Bueno, pues nosotros eh, constantemente como con contacto con nuestra realidad, nuestro cerebro lo que, está lo que está percibiendo es data, ¿no? Tengo frío, es qué hora es, tengo hambre, esa persona me está viendo feo, ¿qué tengo que hacer? O sea, estamos recibiendo como unidades de información todo el tiempo, de contenido, de, de, de datos, estamos recibiendo datos todo el tiempo. Y nuestro cerebro... Eh, procesa esos datos y los convierte en información. Entonces, es decir, información es data que ha sido analizada para que después podamos hacer algo con esa información. Cuando la información se aplica, se vuelve conocimiento. Entonces, tenemos ahí una cadenita. Tenemos datos, los datos se convierten en información y la información se convierte en conocimiento. Entonces, cuando juntamos estos dos conceptos, tenemos que arquitectura de información es estructurar información que se es estructurar conocimiento, básicamente. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Vamos a, o sea, me gustaría explicarles un poquito la historia de cómo hemos ido estructurando información a lo largo del tiempo, porque lo primero que quiero romper es el mito de que arquitectura de información es algo primero Técnico y segundo, algo que, le, que no le compete, algo que le compete nada más como a un solo tipo de persona. O sea, porque es algo muy universal. Entonces, ahora sí vamos a comenzar por lo que eh, normalmente es el principio. Vamos a establecer entonces, una vez que ya sabemos que arquitecto de información es estructurador de contenido, de. Pues, sí, de, 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 de conocimiento, ahora vamos a establecer, pues, cómo funciona este. Este contexto, ¿de acuerdo? Entonces, este. Um, es que estoy leyendo que Marcela dice: Yo me la vivo mencionándolo y es como, ajá, ajá, sí, sí. Te entiendo, te entiendo, Marce. Con suerte, este programa vamos a poder eh, romper algunos tabús. Entonces, al principio de los tiempos. <laughs> No sé si les da hueva que siempre empiezo hablando al principio de los tiempos, ¿no? Pero este, este de hecho es algo donde vamos a, o sea, tenemos que irnos al origen de la especie humana, ¿no? Nuestros ancestros, los primeros humanos, recibían todos estos datos, ¿no? O sea, ellos pudieron entender la posición de las estrellas, eh, sabían cuándo era época para migrar, sabían cuándo era época para que iba a nevar, cuándo iba a ser frío, cuándo iba a ser calor. Cuando eventualmente descubrimos la agricultura, creamos como estos sistemas que nos permitían eh, generar alimento de manera predictiva considerando las temporadas, ¿no? Entonces, lo, nosotros ya estábamos familiarizados con esos datos o, o podíamos utilizar esos datos para crear cosas. Sin embargo, nosotros no teníamos manera de, de, de almacenar esos datos, ¿no? Fue hasta que aprendimos a documentar y eventualmente aprendimos a escribir. Que entonces eh, empezamos a generar como un cúmulo de datos, porque antes de la escritura, obviamente todas las aprendizajes eran, eh, eran verbales. ¿no? La única manera de pasar información de una persona a otra era cuando la persona te lo comentaba. Y pues eso lo que implica es que básicamente estás limitado al bloque de conocimiento que la persona te puede platicar. ¿no? Si hay personas incluso que te pueden platicar, porque si vives aislado o si hay pocas personas, pues el conocimiento es limitado. Entonces. Cuando comenzamos a escribir, el conocimiento se empezó a acumular, porque entonces ya tienes un, un, este, un histórico de información. Ya yo puedo escribir y Marcela puede escribir y Toño puede escribir, y entonces todos vamos acumulando nuevo conocimiento. Entonces nos las tuvimos que arreglar para empezar a crear estructuras que nos permitieran acceder a ese conocimiento. Todos saben que las primeras, este, las primeras eh, los primeros objetos en donde documentamos información eran tablillas de arcilla, ¿no? las primeras, en las primeras organizaciones mesopotámicas teníamos, este, organizaciones en las primeras civilizaciones, este, en, en, Asia y en todas este, en, en del Este y todas esas áreas eh, eh, de ríos, etc., se, se almacenaban en estas tabletas de barro. El problema es que tenían estas tabletas de barro es que ocupaban mucho tamaño y eran frágiles, se rompían o se deslavaban, ¿no? Entonces, eventualmente nos movimos a otro tipo de materiales para almacenar. Y, eh, bueno, los asiáticos inventaron el, el papel y lo, en, el, en, el, en el Mediterráneo se desarrolló el, el, el papiro y todas estas diferentes telas, ¿no? Y entonces empezamos a escribir en estas telas y entonces ya no almacenábamos la información. En tablas la, la, la almacenábamos en rollos. Y entonces inventamos estos espacios en donde teníamos que acomodar los diferentes rollos. ¿no? Imagínate que vives en la antigua Grecia. ¿no? Y es como. Ese, ¿Qué decía el pinche viejito este, el Platón? ¿Cómo se llamaba, no? A ver, voy a ir a buscar, ¿no? Y entonces vas a la librería, vas a la biblioteca. Y pues, o sea, te encuentras una pared plagada, ¿no? De, de pergaminos y de rollos de todo tamaño, de todos colores, ¿no? Y pues el bibliotecario te dice, ¿dónde están los rollos de Platón? Pues, yo creo que han de ser estos, ¿no? ¿Qué estás buscando? Ah, pues es que quiero encontrarme algo que dijo sobre no sé qué, ¿no? Que me, me contaron que, pues, él sabe de algunas cosas. Puta, ¿te imaginas encontrar ese contenido? sacar el rollo y después o sea si has visto los pergaminos no en las películas son estos rollos súper largos en donde pues a lo mejor la información que estás buscando está al final del rollo tienes que desenrollar todo el rollo no y tienes que leer toda la información y no hay ninguna otra manera de estructurarla de categorizarla entonces esa era una manera de estructurar la información pero una manera altamente inconveniente de almacenar la información Solo podíamos consultar información en una dimensión, de manera lineal. O sea, si tú querías adquirir una pieza de conocimiento, tenías que leer el bloque donde estaba almacenado ese conocimiento de principio a fin. Tenías que leerlo de manera lineal. Es decir, esas arquitecturas de información eran unidimensionales. Pensémoslo como en un solo eje, ¿no? En eje X. Después fuimos evolucionando, eh, nuestra manera de documentar la información fue evolucionando y se nos ocurrió la brillante idea de, acumula de acumular el conocimiento que en vez de que fueran los papiros este, continuos, pues que los podíamos doblar, ¿no? Los podíamos acomodar así y luego podemos ponerle un índice al principio. Y entonces tú puedes ver, conocimiento se almacena en páginas, y entonces tú puedes ver en qué página está el contenido que estás buscando, y entonces puedes abrir el libro exactamente en el conocimiento que estás buscando. Y además, el libro en sí mismo es una unidad de conocimiento autocontenida, es decir, ya no es un hueco en la pared donde hay una serie de rollos o de pergaminos que pueden estar relacionados, sino que ya puedo tener dos libros, ¿no? Ya puedo tener dos unidades de contenido que se tratan de manera diferente y entonces. Ahora lo que tengo que tener es un sistema que me permita navegar estas diferentes unidades de contenidos, y entonces nacieron las bibliotecas como las conocemos hoy en día. Los libros es un sistema de arquitectura de información que nos permite navegar ya no nada más en una sola dimensión, sino que nos permite navegar en dos. Ya no nada más tengo que este, ya no nada más tengo que leer el libro de principio a fin. Sino que ya puedo buscar la temática y ya puedo llegar al espacio donde estoy buscando la información que necesito. Entonces, esta es otra arquitectura de información que se sigue, sigue, se sigue utilizando hasta el día de hoy. ¿No? Y entonces creamos una manera de estructurar encontrar libros. Entonces, categorizamos todo nuestro conocimiento alrededor de los libros. Si tú vas a una biblioteca, los bibliotecarios manejan un sistema de categorización que te va a permitir encontrar exactamente el contenido que estás buscando este, en una unidad de contenido en particular. ¿no? Si te das cuenta, no estoy hablando ni de tecnología ni de cosas técnicas. O sea, creo que todos hemos leído un libro y esta es una unidad de arquitectura de información. Esto, el, este, esto lo diseñamos gracias a que... Eh, hubo gente que dijo, esta es una mejor manera de estructurar el conocimiento. ¿No? Después, el tiempo fue avanzando y empezamos a imprimir libros. Empeza, más bien, la manera de imprimir libros fue cada vez más rápida porque desarrollamos las imprentas mecánicas y entonces ya podíamos imprimir prácticamente eh, el mismo día. Y entonces nacieron los periódicos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Es que yo escribo un libro y entonces pues yo me tardo un año en escribirlo y después en editarlo, en publicarlo, que se manda a imprimir, que se distribuye, me tardo mucho. Pero después las imprentas se volvieron tan rápidas que pudimos empezar a imprimir periódicos y podíamos empezar a imprimir información en el momento en el que se generaba. Hasta que llegó un punto en donde los periódicos pueden tener hasta dos ediciones al día, es decir... Podemos generar información tan rápido, eh, podemos documentar información tan rápido como se genera, ¿no? como se genera la data. Y entonces los periódicos trajeron una nueva dimensión a la arquitectura de información, que era el tiempo. Es decir, ahora yo puedo leer un periódico y ya no nada más es qué tema, sino ahora puedo preguntar de cuándo. Porque con un periódico puedo conocer las, el contexto político de hoy y de ayer y de antier y de... Antier, ¿no? O sea, ahora puedo viajar en el tiempo gracias a esa unidad de información. Entonces, los periódicos trajeron un nuevo sistema de categorización en donde no nada más tienes que considerar el contenido y el título, sino que además puedes considerar el volumen en el tiempo. Puedes considerar la fecha, la hora, ¿no? Entonces, eventualmente nos, nos volvimos maestros en, en documentar información tan rápido como se generaba. Este, era, este es como el, 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 el pico de la sociedad, ¿no? O sea, ya podemos, no nada más ya podemos documentar toda nuestra información, no nada más podemos y consultarla, además podemos crono... Crono, cronolizarla, <laughs> o sea, podemos, podemos categorizarla de manera cronológica y podemos avanzar o retroceder en el tiempo. Eso está muy locochón, ¿no? O sea, imagínense que los libros que se escribieron hace 100 años, o sea, imagínense que Tolkien siguiera actualizando El Señor de los Anillos, ¿no? Y que pudiéramos viajar por diferentes versiones del Señor de los Anillos, no lo sé, o sea, estaría muy locochón. Este... Y después, o sea, lo que quiero dejarles muy en claro es que obviamente todo esto sucedió. O sea, teníamos que tener un sistema de estructuración que, los, que considerara un medio físico. ¿no? Estoy estudiando, por eso tengo muchos libros. Este, teníamos que considerar un, un sistema de categorización que consideraba un medio físico. ¿no? Es decir, yo físicamente, un libro es diferente a otro. O sea... Lo que tengo que considerar es un espacio físico para acceder al conocimiento, para poder separar unos libros de otros. A mediados de los 50s llegó la computadora, ¿no? la revolución más grande que hemos tenido como especie después de la revolución industrial. Y el gran problema que presentaban las computadoras es que las computadoras no ocupan espacio. ¿No? O sea, este teléfono es una computadora y en este teléfono puedo almacenar todo el conocimiento que tienen miles de millones de libros. ¿No? Y entonces el problema, se, se, lo, el problema que tuvieron las personas que, que estaban diseñando estas computadoras fue como un... No podemos continuar utilizando el sistema de categorización que tenemos en el mundo físico porque en una computadora... No, físicamente no te desplazas a un espacio para agarrar una unidad de conocimiento. Todo es virtual, todo es digital. Es decir, en una computadora me cuesta exactamente el mismo trabajo agarrar un libro del principio de la lista que agarrar un libro del principio del final. Y con una computadora me puedo desplazar a la página 50 ¿no? de un documento e instantáneamente pasarme a la página 100 o tener las dos páginas abiertas al mismo tiempo. O sea, una computadora no tiene las limitantes que tiene un espacio físico. Y entonces, hasta este momento, la arquitectura de información representaba tres dimensiones, ¿no? estos espacios que les, estaba, que les estaba platicando. Es, podemos encontrar la información, podemos navegar por categorías de información. Y además teníamos la dimensión del tiempo. Es decir, puedo buscar contenido y categorías a lo largo del tiempo. Con las computadoras puedo hacer todo al mismo tiempo. O sea, con una computadora puedo encontrar una unidad de información dentro de una categoría en un momento específico del tiempo y puedo hacerlo de manera instantánea. O sea, no tengo que primero decir de qué año quiero el tema y después qué tema quiero y después adentro de ese tema qué palabra estoy buscando. ¿Me entienden? O sea, puedo hacer todas al mismo tiempo. La computadora me permite hacer eso. Y si se dan cuenta, todavía seguimos utilizando mucho de lo que los primeros, eh, lo que los pioneros en tecnología definieron, que es como navegamos los sistemas físicos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en sus computadoras hay carpetas? ¿O <laughs> por qué hay archiveros? ¿Por qué les decimos archivos a las cosas? Pues porque obviamente son símiles de cómo estructurábamos cosas cuando las computadoras se crearon. Hoy en día, yo, yo no sé cuándo fue la última vez que han visto una carpeta, ¿no? Pero cuando vas a hacer un trámite al banco, tal vez. Pero cuándo fue la última vez que has usado una carpeta? ¿Cuándo fue la última vez que usaste un archivero? ¿No había, había casas en donde el archivero era un mueble y ahorita yo no he visto un archivero en años. Es más, hasta es como, hoy oh, tienes un archivero, ¿no? O sea... Obviamente seguimos utilizando patrones que en ese momento hicieron sentido para que nuestro cerebrito, ¿no? para que la masa de gelatina que tenemos en medio de las orejas pudiera comprender de una manera lógica un espacio virtual que no tiene ninguna limitante, no tiene ninguna de las limitantes ni físicas ni de organización que tenemos nosotros cuando estamos navegando un espacio físico. En 1976, eh, un arquitecto del nombre Richard Saul Worman, ya saben que siempre lo mal los nombres, entonces perdón si lo estoy pronunciando mal, pero en 1976 Richard, eh, Richard Worman eh, acuñó el término arquitecto de información. Richard era un, es, es un arquitecto. Creo que todavía es. Este, y curiosamente, su mayor logro no es el tema de arquitectura de información, su mayor logro es que él inventó las TED Talks. <laughs> Entonces, el founder de las TED Talks, Richard Woolman, en 1976 dio una plática este, en frente de sus colegas del Instituto Americano de Arquitectura. Woolman... En ese momento creía, y todavía lo sigue creyendo, Burman en ese momento él decía, oigan, el mundo está generando demasiada información y en algún momento vamos a necesitar arquitectos que la estructuren. O sea, tenemos que ver más allá de los espacios físicos, tenemos que ver más allá. De las estructuras que nosotros tradicionalmente tratamos de acomodar. Y tenemos que darnos cuenta de que el volumen de información que se está generando también va a requerir su propio proceso de estructuración. Porque, o sea, imagínate en el 76, todavía las computadoras eran lejos de ser mainstream. No hablemos ni siquiera del Internet, ¿no? Eso es imposible que estemos este, contemplándolo. Ay, ya se me hizo un hoyo. Este. Pero. Entonces, Wurman dio esta plática y la dio en frente del Instituto Americano de Arquitectos y también la dio en la Organización este, Internacional de Artistas Gráficos. Y pues, obviamente, sus colegas lo recibieron con un aplauso increíble y le dijeron, ¡Wow! tienes No es cierto, se cagaron de risa. O sea, a Wurman le dijeron, ¡Estás loco! ¡No es cierto! Ah, ¡La información! ¡Nosotros somos especialistas en el espacio! Y después... Ahí entendí por qué, es, por qué los diseñadores gráficos tienen tanto pedo con esto, ¿no? O sea, obviamente los, los diseñadores gráficos en ese momento dijeron: No es cierto, o sea, nosotros hacemos arte, nosotros no tenemos que preocuparnos por la data de información, eso es problema de alguien más, ¿no? O sea, nosotros nos encargamos de que las cosas sean bellas, de que las cosas funcionen, de que. Y pues obviamente Richard Worman se quedó así como de: Mira. Es más, en la descripción del video hay una entrevista que, que leí donde. O saqué mucha de esta información. Pero en, en la entrevista, Wurman eh, dice que él hace 40 años dis, dijo: en el futuro va a haber solamente dos trabajos. O sea, van a estar los, los diseñadores gráficos que hacen pósters, sí, los que hacen el póster del cine y los que hacen el menú del restaurante, y van a estar arquitectos de información. O sea. Él tenía un entendimiento tan claro de que el mundo se estaba moviendo, o sea, de que la revolución digital iba a ser tan importante y el volumen de información iba a ser tan inmanejable, que él justamente tuvo esta visión, en donde dijo, todos nos tenemos que volver, o sea, los diseñadores gráficos del futuro van a estar los que hacen las cosas bonitas, ¿no? Que, es, que se enfocan en hacer cosas bonitas, que tienen que ser cosas bonitas, como un, un póster de cine, ¿no? Y todos los demás. Lo que se van a volver en realidad son en estructuradores de información. ¿Y saben qué? Tiene razón. Tú, es muy fácil que tú entres ahorita a un grupo de diseñadores y están, hay de dos. O sea, hay gente que hace pósters, que según ellos hacen apps, pero realmente están haciendo pósters porque no aplican ningún principio de arquitectura de información. Y después están los que saben lo que están haciendo y que saben que están construyendo herramientas. Y, es, y de alguna manera lo que están haciendo es aplicando arquitectura de información, ¿no? Entonces, Richard Wurman fue la primera persona que públicamente estableció eh, qué es arquitectura de información. Y entonces, ahora quiero leerles exactamente la definición que él, él redactó. Entonces, Wurman definió arquitecto de información como. Ay, espérenme. Wurman definió el arquitecto de información como un individuo que organiza patrones inherentes en data, haciendo que lo complejo sea fácil. Un individuo que organiza patrones en data, haciendo que lo complejo sea fácil. Esa es una, una primera definición, la definición A. Después va la definición B. Una persona que crea una estructura o mapa de información que le permite a otros encontrar su propio camino hacia el conocimiento. Qué chingo, ¿no? y sabe lo que está haciendo, ¿no? Una persona que crea una estructura o mapa de información que le permite a otros encontrar sus propios caminos hacia el conocimiento. Eso es lo que hace un arquitecto información. Y la tercera, el profesional emergente del siglo XXI que atiende las necesidades de esta época enfocado en la claridad, en el entendimiento humano. Y en la ciencia de la organización de la información. Chulada. Chulada, ¿no? O sea, tres definiciones. Bueno, una sola definición compuesta en tres partes. Hacer que lo complejo sea claro. Facilitar que la gente encuentre su propio camino hacia el conocimiento. Y una profesión del siglo XXI que atiende la necesidad de esta época, enfocado en la claridad del entendimiento humano y la ciencia de la organización de la información. Kurman es un arquitecto de, de, de edificios. Era un diseñador gráfico. Y este güey justamente se dio cuenta, después de estar haciendo toda esta evolución, toda, este, toda esta información que les platicé al principio, dijo, claro. ¿Me estás diciendo que puedo tener todos estos libros en, un, en una computadora? ¿Que puedo verlo todo a través de una sola pantalla? No, bueno, no mames, ¿quién va a acomodar eso? ¿No? Imagínate tener todos los edificios del mundo y poder navegar a cualquier edificio, en cualquier cuarto, en cualquier espacio, en cualquier momento. Este güey tuvo la idea correcta. Y hasta la fecha sigue diciendo todo lo que dije es cierto. ¿Y saben qué? Es cierto. ¿No? Y sus compañeros se cagaron de risa. Sus compañeros se cagaron de risa. Burman no volvió a tocar el tema. Este, y pues él se quedó mucho como en su, como en pues este es mi pedo y todo, pero pues ya se, se, se desencadenó. En otro lado del mundo, más o menos por la misma época, es más, un poquito antes, estaba una empresa que se llamaba, se llama todavía, pero ya la empresa no es la misma, se llama Xerox con X, la que hacen las copiadoras. <laughs> Xerox, eh, en, en Silicon Valley, era de las primeras empresas, era de esas primeras empresas junto con IBM, este, que estaban trabajando en estas computadoras, en estas nuevas tecnologías digitales. Xerox tenía un laboratorio que se llamaba el Palo Alto Research Center, lo he mencionado en otros, en otros programas. Apple estuvo involucrado con eso, este, Microsoft estuvo involucrado con eso, es decir... Muchas empresas de Silicon Valley de tecnología crearon sus primeros eh, hallazgos a partir del Palo Alto Research Center porque el, al ser ellos los dueños de las computadoras, pues ellos estaban pagando investigación y desarrollo para que esas computadoras pudieran ser usables por otras personas. Entonces, muchas de las primeras definiciones que tenemos de tecnología vienen de ahí. Hay unos primeros papers publicados en el 72, en el 74. En donde estos especialistas dicen, necesitamos a alguien que estructure el espacio de información. O sea, específicamente no utilizan la palabra arquitectura de información de la misma manera en la que utiliza Gurman. Pero obviamente era intuitivo para estos especialistas decir, ¿cómo vamos a acomodar esta data? ¿No? O sea, vamos a tener X megas de memoria, vamos a tener X número de archivos. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que la gente, como dice Gurman, Cómo nos vamos a asegurar de que la gente navegue hacia el conocimiento de la manera más sencilla, de la manera más fácil, ¿No? Entonces ahí es donde básicamente comenzó esta primera, esta primera ola de arquitectura de información. Durante los ochentas y los noventas todo este concepto de computadoras, de innovación, de espacios de información digitales, etc., se volvió muy técnico. ¿no? Ya hablamos en el capítulo de, de, de Design Thinking y ya hablamos en el capítulo del de diseño de interfaz, que realmente la tecnología era más un espacio de ingenieros. ¿no? Entonces, la arquitectura de información en esos años, en, el 80, en del 80 al, dos, al 2000, era un espacio de ingenieros. De hecho, arquitectura de información por mucho tiempo, el rol de arquitecto de información estaba relacionado con el concepto de arquitectura de sistemas, ¿no? Eran estos güeyes que, o sea, la interfaz no nos importa. A mí lo que me importa es, ah, pues el procesador va a manejar esta capacidad de memoria, el programa va a utilizar este, este espacio de procesador, este, donde van a estar los circuitos y la chingada. Entonces, era un estructurador pero no de información en el sentido de contenido, sino de información en el sentido del sistema de información, ¿no? porque son sistemas informáticos. Entonces, el arquitecto de información trabaja en sistemas informáticos. Y es, es ahí donde se creó este tabú, ¿no? de que, el, que se creó este tabú de que el la, la arquitecto de información pues, es un rol muy técnico y tienes que ser programador y la chingada, porque pues, mucho tiempo así fue. Y luego llegó el internet. Luego llegó el internet. Cuando llegó el internet... Este... A, a mediados de los noventas... Y, y principios de los dos miles... Que ya se empezó a masificar la tecnología. Este... Obviamente todas estas personas... Que estaban supermetidas metidas en... En, la, en información y en tecnología. Pues... Es muy diferente estructurar una terminal, ¿no? una sola terminal, a estructurar toda la información de cientos de miles de terminales interconectadas. Ya, ya hemos hablado en este programa de cómo funciona el Internet, que creo que es un programa muy infravalorado porque veo que muchas personas no entienden muy bien cómo funciona el Internet, pero... Como ustedes saben, el Internet no es más que un sistema telefónico que, come, que comunica muchas computadoras, básicamente. ¿no? Entonces, cuando accedes a una computadora, ya no, no nada más estás accediendo a una, sino que estás accediendo a todas. O sea, todas están prestando información y se están compartiendo. Entonces, obviamente estos tecnólogos dijeron, oye, pues es que una cosa es que tengamos que estructurar información en una sola terminal, pero ¿cómo vamos a estructurar toda la información? de todas las terminales que están interconectadas en esta madre que se llama Internet. ¿Cómo le vamos a hacer? Es, es, es titánico. Y entonces con ese mindset eh, salieron otros dos protagonistas en nuestra historia, que son Rosenfeld y Morville. Rosenfeld y Morville, en ese momento ellos ya eran consultores de tecnología, ya estaban trabajando para integrar tecnología en, en diferentes tipos de organizaciones. Y entonces estos dos vatos se juntaron y dijeron, oye, creo que tenemos que hacer un sistema para asegurarnos de que todo el contenido que se va a colocar en esa, en esa internet tenga un orden, tenga una estructura. Y entonces Rosenfeld y Morville escribieron el ahora icónico básico libro de arquitectura de información para la red, eh, para la World Wide Web moderna. Así se llama el libro. Es el famosísimo libro del ¿qué es el del perri... Es el del periquito. No, es el periquito es el de comunicando, ¿no? De la es del oso. Creo que es el del oso, ¿no? El libro de Rosenfeld. Este Rosenfeld y Morville son los que rescataron este concepto de arquitectura de información de los, bueno, Rosenfeld y Morville son ingenieros también, ¿no? Pero, o sea, lo sacaron de ese concepto de que es nada más una estructura de sistemas informáticos y dijeron, es que arquitectura de información a lo que hace referencia es a cómo vamos a estructurar la información que va a estar disponible el Internet. Regresándonos mucho a la descripción que tuvo Wurman, que el rol de un arquitecto de información es facilitar el conocimiento, facilitar el acceso al conocimiento. Curiosamente, Rosenfeld dice que no se enteró de la existencia de Wurman hasta muchísimos años después. O sea, Burman hizo su statement en el 76 y hay entrevistas que dice que Rosenfeld no se enteró de quién era él ni en... en o sea, ni se enteró de él en 2001, ¿no? O sea, él no sabía que ese concepto ya había sido explorado por alguien más, pero justamente por eso les cuento toda la historia, porque quiero que vean que era obvio, que eventualmente íbamos a llegar a, pues si la manera en la que almacenamos información y la manera en la que la compartimos cambia, pues la manera en la que la estructuramos tiene que cambiar en consecuencia. Era, era obvio, era lógico, que era algo, algo iba a tener que surgir, ¿no? Entonces, eh, Rosenfeld y Morville, son los autores de uno de los libros más importantes y que cimenta mucho de la base eh, del, de la experiencia que, que utilizamos hoy en día, que es el libro de arquitectura de información para la, para la World Wide Web Moderna. ¿Eh? Este, um, Rosenfeld y Morville, al ser ingenieros, ellos en este libro plasmaron muchos conceptos desde el punto de vista de ingeniería y de usabilidad, aprendiendo mucho de los, bueno, extrapolando y derivando mucho de todos estos aprendizajes que se tuvieron en la Academia de la Interacción Humano-Computadora. Estos primeros trabajos que hicieron los primeros investigadores de los sistemas informáticos para encontrar cómo le hace la gente para navegar un espacio virtual. O sea, yo no dejo de destacar cómo es increíble. ¿No? Que las personas encontraron cómo hacer que la gente entienda que cuando mueves algo por acá, ¿no? cuando mueves un mouse, un cursor de este lado se está moviendo, ¿no? Es, o sea, es, es, es utilizar una computadora, digo, nosotros ya estamos muy acostumbrados, pero es muy surreal, ¿no? Tenemos un teclado de máquina de escribir que tiene teclas de máquina de escribir y el teclado ya no necesita los, 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 los modificadores que tenía una máquina de escribir, ¿no? Utilizamos Microsoft Word como un procesador de texto que tiene un montón de cosas que vienen de la cuestión editorial y la cuestión de imprenta que nosotros ya no necesitaríamos en un contexto digital. Pero es que todos esos son extrapolaciones, son aprendizajes del mundo físico que hoy en día seguimos utilizando en nuestros sistemas informáticos, pero que ya no tienen ningún sentido, como el hecho de que el botón de salvar sigue siendo un disquete, ¿no? Entonces... Es muy curioso porque es, o sea, muchas personas... Digo, estoy seguro que si le preguntas a una nueva generación por qué piensan que las cosas son, pues no te podrían decir porque hay muchas de las cosas que utilizamos hoy en día son un legacy de los 60s y de los 70 Como el internet, ¿no? El, el simple hecho de hacer una llamada telefónica, de que te tienes que conectar a un número telefónico, es, es muy raro, ¿no? Este... Um, ¿Como cuál es qué, ajo? Este... Um, porque ahora no me acuerdo que estaba diciendo... Fíjate <laughs> que tienen lag... <laughs> Este, ok. Entonces, del 2000 a la fecha, Rosenfeld y Morville han hecho modificaciones al contexto de arquitectura de información. Y eventualmente, o sea, si bien arquitectura de información nació como un campo solo, o sea, de la, más, la misma manera en la que, por ejemplo, diseño de interacción creado por Norman nació solo, eventualmente convergieron, ¿no? O sea, y, eh, arquitectura de información dijo, hmm. Etnografía, o oh, conocimiento del usuario, ah, affordances, oye, qué interesante, ¿no? Ah, heurísticas de usabilidad, ah, principios de accesibilidad. Entonces, eventualmente todas estas disciplinas hermanas empezaron a converger porque pues todas iban alrededor de resolver una necesidad para un usuario, ¿no? Este. Um, ah, dice Ajolota, algo que cambió radicalmente fueron las pantallas touch. Uy, pues, o sea, imagínate pasar de utilizar cursores y, y señaladores a ahora picar con tu dedito y considerar, sí, claro, o sea, eso muestra que la arquitectura de información está en cambio constante y tiene que estar en cambio constante porque nuestra manera de acceder a la información es diferente. Por eso te digo, era obvio que todos iban a llegar a eso. ¿no? Entonces, el mismo Rosenfeld dice, este, hemos integrado, nos hemos integrado con la disciplina de UX, nos hemos integrado con la disciplina de Service Design. Y entonces este, es ahora como somos todos partes de un, de un campo en común y es por eso que este, User Experience Designers trabajan con Visual Designers y trabajan con arquitectos de información y tenemos estos roles especializados de investigación, de UX Research, porque antes UX era puro research, pero después eventualmente se volvió también la parte de la creación del producto. Entonces eh, es así como llegamos al punto en el que estamos ahora. Comenzamos estructurando pergaminos en huecos en la pared y ahora tenemos que estructurar todo el conocimiento jamás generado por la especie humana. Ha sido un largo camino, pero de eso se trata. Esa es la base de arquitectura de información. De eso se trata. Por eso estamos en este punto. Ahora lo que ustedes vinieron. ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona la arquitectura de información? Perfecto. Bueno, la arquitectura de información, como hemos estado platicando, realmente se trata de que tenemos data de un lado y tenemos usuarios del otro. ¿no? O sea, tenemos un sistema informático que almacena datos, almacena números, tablas, archivos, textos. ¿no? Tenemos un sistema informático con data y tenemos un usuario. Entonces, la función de un arquitecto de información es convertir esta data en información para que el usuario pueda generar conocimiento, ¿no? Entonces, como nosotros funcionamos es conectando usuarios con contenido en medio de un contexto. Entonces, estos tres componentes son los elementos que básicamente definieron arquitectura de información según Rosenfeld y Morville usuarios, contexto y contenido. ¿no? Entonces, eh, la arquitectura de información en su, es un sistema de navegación en un espacio virtual. Es como navegar algo en tu mente, porque las computadoras, <laughs> o sea, necesito que entiendan que a pesar de que las computadoras nos han creado la ilusión de que hay un escritorio, no hay nada. Esto es un vidrio, ¿no? <laughs> esto es un plástico. Bueno, esto es un plástico. No hay nada. O sea, toda la información que yo tengo aquí es virtual, ¿no? Yo puedo gestionarla, moverla, abrirla, cerrarla, puedo, puedo cambiar de escritorios, puedo navegarla como yo quiera utilizarla. Y no tengo ninguna limitante. Entonces, navegar un espacio virtual es como navegar un espacio en tu mente porque tu mente tampoco tiene ninguna limitante. Yo puedo mágicamente estar en la Torre Eiffel y mágicamente estar en Londres. O sea, es un espacio mental, ¿me entienden? Entonces, cuando hablamos de estructurar información, podemos hablar de cualquier cosa que sea intangible, porque estamos hablando de estructurar algo que está en tu cabeza. En tu cabeza, esto te tiene que hacer sentido de la misma manera en la que en tu cabeza te tiene que hacer esto sentido, ¿me entiendes? O sea, conforme tú vas leyendo un libro, tú vas convirtiendo ese libro en información en tu cabeza. Entonces, tenemos contenido y tenemos usuario, pero a diferencia de un libro, por ejemplo, un arquitecto de información, bueno no a diferencia, por también con un libro, un arquitecto de información tiene que tomar en cuenta el contexto. Pensemos en un sistema bancario, ¿no? pensemos en un banco. ¿Qué data tiene un banco? Pues tiene tu saldo, tu número de cuenta, tu número de cliente, tus movimientos. ¿no? Tiene esa, esa, esa data. Y ahora imaginemos dos usuarios. Imaginemos un usuario que es el, el gerente financiero de... Imaginemos que es el gerente financiero de una, este, de una transnacional. Entonces, este, este usuario lo que quiere es la información de 50 mil personas, ¿no? Entonces, pues el banco tiene esa data, pero el contexto en el que este usuario va a utilizar esa información es, es diferente, ¿no? Este, ahora imaginemos que somos una... que tú eres un individuo. Y no sabes nada de banca. Entonces, ahora necesitas preguntarte la misma información. Necesitas decir, oye, este, quiero acceder a mi saldo, pero no entiendo qué significa mi saldo. <laughs> Entonces, o sea, la, la razón por la cual estoy contando este ejercicio es porque justamente la data es la misma o el contenido es el mismo. Y los usuarios establecen un contexto. Entonces... No es lo mismo crear una estructura de datos para alguien que va a manejar la información financiera de 50.000 personas que manejar la estructura de datos para una persona que va a manejar la data de una persona y que además no tiene la experiencia o el discernimiento para entender una. Por eso el contexto es importante. Acuérdense: un arquitecto de información es alguien que nos conecta con el conocimiento. Entonces, un arquitecto de información tiene que permitirle a la persona con 500 registros y a la persona con un registro y sin sin contexto o sin data previa, ambos tienen que poder utilizar la información. Y nuestro trabajo como arquitectos de información es tratar de encontrar la mejor manera de conectar a ese usuario con ese contenido para ese contexto. Por eso, arquitectura de información es el, es el centro de estos círculos: tenemos usuario, contexto y, 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 este, y contenido. Arquitectura de información es lo que conecta a los tres. Este usuario necesita este contenido en este contexto. ¿Cuál es la mejor manera de presentarle esta información cumpliendo con principios de usabilidad, accesibilidad, facilidad de uso, etcétera? Entonces, eh, es más, o sea, a mí me gusta mucho explicar arquitectura de información con el principio de arquitectura civil, porque pues todos, a diferencia de arquitectura de información, todos interactuamos con edificios, ¿no? Con, con, trabajamos con espacios físicos. Por lo menos, todos sabemos cómo se ve una casa, ¿no? Entonces, yo, imagínate que no es lo mismo construir una casa para cinco personas que construir una casa para 500 personas. Simplemente no es lo mismo, ¿no? O sea, una, una infraestructura de 500 personas, pues a lo mejor me puede decir, pues sí, los dos tienen baño, ¿no? O sea, si voy a hacer un edificio para 500 personas o un edificio para cinco... Tengo que tener un baño, tengo que tener este, eh, una salida y una entrada, ¿no? Pero pues hasta ahí terminan las similitudes. Después tienes que pensar en cómo vas a habilitar la estructura para que 500 personas puedan utilizar esa infraestructura y cómo tienes que habilitar tu estructura para que 5 personas puedan utilizar tu infraestructura. Ese es justamente el trabajo que hace un arquitecto. Es, es cómo le hago para que en función de este contexto y en función de que de que este es el uso que se le va a dar a este sistema, el número de personas correctas tengan contacto con ese sistema. ¿No? Lo que hace un arquitecto eh, es considerar el contexto eh, para que esa data se convierta en información. Y se convierte en información por medio de hacerla relevante, útil y accesible. ¿no? Entonces, ahora quiero presentarles... Este... Ahora quiero presentarles. Este. A ver, espérenme, porque quiero compartirles mi pantalla. Y no la tengo configurada. Entonces denme un segundito. Window Capture. Documentos de Google. Ahí está. que saben que siempre se tarda un poquito en, en cargar. ¿no? Bueno, entonces, este es el diagrama de eh, el que les estaba platicando, ¿no? Usuarios, contenido y eh, contexto. Pero ahora quiero regresarme a un diagrama que les he mostrado un montón de veces. ¿no? Los elementos de experiencia de usuario. Entonces, los elementos de experiencia de usuario de JCMs Garrett de finales de los 90, principios de los 2000. Él justamente aquí contempló un espacio en una capa que él le denomina eh, estructura. Entonces, este diagrama es súper importante porque justamente nos permite visualizar cuál es el input. Que tiene un arquitecto de información. Es decir, el arquitecto de información no trabaja en un vacío. ¿No? O sea, hay ciertas cosas que se tienen que haber hecho antes en el sistema. Que cuando hemos revisado este diagrama, porque lo hemos visto un montón de veces, cuando hemos revisado este diagrama, hemos visto que es un tema de estrategia, es visto un tema de análisis. Eh, incluso en equipos de diseño modernos. Este. hemos hablado de este. de esta. Eh, eh, los, UX, los UX researchers aquí es donde entran y ayudan a definir el objetivo, la necesidad del usuario, etcétera. Pero lo que quiero presentarles es que la arquitectura de información tiene un insumo. Y esto aplica para la vida real. O sea, el arquitecto no decide si un edificio es para cinco personas o para 500. O sea, eso el arquitecto no lo decide. ¿Están de acuerdo? O sea, hay una persona de negocio, <laughs> hay un dueño que es el que está pagando y está diciendo: quiero hacer un edificio para 500 personas. O sea, no es una decisión del arquitecto definir el alcance del proyecto, ese es un insumo que se le da. O sea, un arquitecto lo que para cuando te va a levantar un proyecto, si tú quieres construir una casa y tú llamas a un arquitecto, el arquitecto te va a decir para cuántos es el espacio, de qué tamaño tienes el terreno, cómo qué necesitas, porque el arquitecto necesita entender las limitantes del alcance del proyecto para construirte la solución que tú necesitas. Entonces, en organizaciones que tienen un arquitecto de información, el alcance tiene que estar definido, ¿no? Para empezar el proceso de arquitectura de información. Si tú eres un diseñador de un solo, de, o sea, si eres un team of one, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, o sea, tú eres el único elemento y tú tienes que hacer como tu proceso para hacer esa definición, pero no puedes comenzar a hacer arquitectura de información sin tener un alcance definido. Y en, en el diagrama de Garrett es muy claro, o sea, es... Eh, Cuál es el contenido de requerimiento, el requerimiento de contenidos y los requerimientos funcionales. Es decir, cuáles son los insumos para un arquitecto de información. Eh, qué contenido va a ocupar, ¿No? O sea, de cuántos cuartos va a ser la casa, no sé. ¿Cuántos baños necesitas? ¿Qué contenido va a haber en ese sitio? Entonces, si tú vas a crear la arquitectura de información de un espacio, lo primero que tienes que definir es el alcance, es, pues mira, va a ser un sitio para vender, entonces, pues necesito un espacio para presentar productos y necesito un espacio para que la gente pague, ¿no? Y eso es, eso es o sea, estás haciendo la delimitación de cómo tienen que ser los espacios de contenido, aunque todavía no defines cómo pero estás haciendo un inventario, estás haciendo una, un conteo de lo que tiene que tener tu sistema. Y después viene el concepto de los requerimientos funcionales, es decir, este mi sistema tiene que permitirle a las personas poder comprar un producto. O sea, esa es mi expectativa, funcionalidad, en términos de funcionalidad, la gente tiene que poder hacer esto. En una casa, ¿no? o sea, tú quieres que la gente pueda entrar al baño. <laughs> o sea, tú quieres tener como esos requerimientos o esos componentes funcionales que te permiten este, que la gente pueda utilizar el sistema pero eso, lo que quiero decirles es que eso es algo que ya está establecido es algo que está definido, no es algo que define el arquitecto, porque ese es el alcance del proyecto, es, o sea si el arquitecto tiene que decirte de qué tamaño tiene que ser tu casa, entonces quiere decir que no siquiera sabes si quieres una casa en primer lugar y es ahí donde radican muchos del, bueno, vamos a empezar a ver que ahí es donde empiezan a haber muchos problemas que son de arquitectura de información. Es decir, sitios que no empiezan con un alcance definido, que no empiezan con requerimientos funcionales, que no tienen idea de qué contenido necesitan, porque no tienen idea de qué es lo que esperan lograr como sitios. Ese es un problema que está entrando en la capa de arquitectura de información y pues obviamente lo único que va a causar es un desastre en las capas que siguen. Ahora, ¿cuál es el, el output? Del arquitecto de información. Entonces, estamos viendo las capas de abajo. Entonces, ahora vamos a ver las capas de arriba. ¿no? Entonces, en las capas de arriba, eh, podemos ver en el diagrama de, de Jesse James Garrett, podemos ver. A ver si lo puedo hacer un poquito más grande. No sé si aquí lo puedo poner a mano. ¿Le puedo poner a mano? ¿No, verdad? 200 ya es lo máximo. ¿Sí, ¿no? Bueno. Entonces, busquen el diagrama. Estoy seguro que es más fácil que lo encuentren. Entonces, ¿cuál es el output? de la capa de arquitectura de información, interface design, information design y navigation design. ¿No? Es decir, el arquitecto de información hace el proceso de estructuración y lo que entrega, es decir, el insumo a la siguiente capa es cómo el sistema se va a navegar, cómo la información del sistema va a estar distribuida o va a estar estructurada. ¿Y cómo eh, se va a interactuar con esa? Interface design, o sea, interacción, diseño, diseño, la interfaz. Information design, o sea, cómo la, la información que va a contener ese sistema se va a utilizar o cómo va a estar estructurada. Y navigation design, cómo me voy a mover adentro de ese espacio, cómo voy a pasar de un espacio de información a otro espacio de información. Ese es el, el output de un arquitecto de información que este a su vez suele ser el insumo del diseñador visual, que bueno, ya le dedicamos todo, todo un espacio al, al diseño visual, pero eso es básicamente el insumo con el cual un diseñador gráfico, un diseñador visual, ahora sí aplica sus principios de diseño visual para que la navegación parezca navegación y la información parezca información y que todo eso sea usable, ¿no? Pero la estructura subyacente es definida por el arquitecto de información o es definida a partir del proceso de arquitectura de información. Básicamente, ¿no? Este entonces, ahora hablemos un poquito del proceso, ¿no? Ya hablamos del input, del output, y bueno, entonces, cómo le hace el, el arquitecto de información para hacer este proceso. Eh, la verdad es que cada arquitecto tiene su proceso. <laughs> o sea, yo en mis clases yo comparto mi proceso no yo les platico que a mí me gusta mucho el método eh, maricondo por si la no sé ay güey perdón por si no, no sé si la han visto así en en el Netflix pero este maricondo es esta chava que acomoda espacios no y a mí me gusta mucho su método de vaciar el closet y echar todo y pues empezar a, a revisar qué información hay no <laughs> entonces este a mí me gusta mucho ese método de categorización pero ese es mi estilo. O sea, esa es la manera en la que yo en mi cabeza hago sentido de cómo está la información. Yo no necesariamente les quiero este, platicar ese método. Si lo quieren conocer, pues toman una clase conmigo, porque diferentes arquitectos van a ofrecerles diferentes métodos, ¿no? Lo que quiero presentarles hoy, que es como el método más universal, pensando en que ustedes puedan aplicar arquitectura de información en sus contextos, es, yo lo, aprend yo lo aprendí aquí. Eh, cómo darle sentido a cualquier caos, eh, traducido por Viviana o este, escrito por Abby Cobert, no Se llama en inglés el libro, se llama How to Make Sense of Any Mess. Este, yo hice arquitectura de información mucho tiempo sin tener las bases que vienen en este libro. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo leen, pues seguramente se van a ahorrar muchos dolores de cabeza que a mí me produjo no, no conocer bien cómo funcionaba. Entonces, en este libro... Eh, que ojo, no es otra vez, no son de ella, pero ella los me gusta mucho cómo los expone aquí. Este. Um, ella habla de tres: de tres conceptos: semántica, taxonomía y coreografía. O sea, si ustedes pensaban que arquitectura de información es un término de hueva, <laughs> ¿no? ahora imagínense estos otros términos: eh, semántica, taxonomía y coreografía. Y, y traté de estructurárselos como para que sea un proceso que ustedes pueden replicar, ¿no? Entonces, ok. Voy a hacer arquitectura de información y ya tengo mi alcance, ya estoy listo, ¿qué tengo que hacer? Pues bueno. La primera, el primer concepto es semántica. Semántica significa el significado de las palabras. Es decir, las palabras tienen un significado. ¿no? Imagínense un edificio, los edificios tienen marcadas las salidas. ¿no? O sea, hay un letrero que dice salida. Imagínense que el arquitecto se puso creativo y entonces en vez de salida, este, no sé, le dice subterfugio. <laughs> sí, subterfugio. Antientrada, ¿no? Se puso muy creativo porque, pues, es arquitecto, ¿no? Es lo mismo que me dirían los diseñadores visuales. ¿no? Subterfugio. Pues imagínate que hay un, hay un desastre o hay un choque o hay un, una catástrofe, pues, obviamente, eso va a causar una. Porque nadie entiende qué chingado significa salida. O sea, usamos la palabra salida porque nosotros tenemos un entendimiento de salida en nuestra cabeza. O sea, entendemos que por ahí. Si, si nosotros esperamos movernos por ahí y no encontramos una salida o no sabemos lo que significa y no la vamos a tomar vamos a tener un problema. Entonces, el primer trabajo que tú tienes como arquitecto es entender la semántica de tu sistema, es, es decir, entender qué palabras tienes que utilizar en tu sistema para que tu usuario pueda hacer uso de ese sistema. El término en arquitectura de información no es palabra, es etiqueta. Todo lo que vemos en una estructura de información son etiquetas. Tenemos títulos, tenemos subtítulos, tenemos eh, secciones, tenemos menús, tenemos categorías, subcategorías. O sea, utilizamos el término etiqueta para referirnos a estas unidades de información. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer como arquitecto de información es, obviamente derivado de un proceso de investigación de usuarios, es entender cómo es que la gente entiende, qué palabras usa pagar qué significa para ellos no carrito de compras qué esperan ver ahí eh, catálogo cómo esperan que esté acomodada la información o sea en un, un ejemplo que yo utilizo en clases por ejemplo si yo les digo baño tú ya sabes por tu por instintivamente tú ya sabes qué tiene que haber en un baño no o sea, tú esperas que si quieres hacer algo que se hace en un baño Tú no le vas a decir a alguien cuando estás en su casa dónde está el excusado, ¿no? O sea, le puedes decir dónde está el baño. Y está implícito que adentro del baño va a haber una herramienta que te va a permitir resolver el problema que tú quieres resolver, ¿no? O sea, las etiquetas tienen un nombre por una razón. Entonces, ¿cuál es el pedo cuando ustedes, como diseñadores gráficos, le quitan las etiquetas a las cosas? Pues entonces es como si la, es como si le dijeras a la gente que si la gente te preguntara dónde está el baño, tú le dijeras pues no ese es un problema o sea, ese es un problema de arquitectura de información la gente necesita etiquetas para poder encontrar el contenido y cada vez que tú alteras esas etiquetas o sea, te tomas libertades o no las entiendes o sea no entiendes cómo esas personas entienden esas etiquetas pues tienes un problema entonces primer concepto de arquitectura de información semántica las palabras significan algo entonces tienes que escoger muy bien cuáles van a ser las palabras. UX Writers, esta es una parte que les toca. A ustedes. El UX Writer es el arquitecto de información contemporáneo, por cierto. O sea, si ustedes son UX Writers y no saben de arquitecto de información, shame on you, fuerte. Entonces pónganse a estudiar. Sí, el segundo concepto que habíamos dicho es taxonomía. Taxonomía hace referencia a cómo categorizamos, es un sistema de categorización. O sea, seguramente les va a resultar familiar, familiar si, si estudiaron biología en la secundaria o en la prepa, ¿no? Cuando hablamos de taxonomía es, por ejemplo, nosotros somos el Homo sapiens sapiens y después arriba de nosotros había otro Homo sapiens no sé qué y estaba el Homo erectus y estaba el Homo no sé qué, ¿no? Y todos somos una especie que se llama Homo y después todos los, todos los somos una especie que se llama primate y todos somos, entonces, esa es una taxonomía, es un sistema de categorización en donde encontramos similitudes entre los diferentes elementos que están dentro de esa categoría, ¿no? Todos, las, todos los que pertenecemos a la especie Homo, ¿no? Tenemos ciertas características fisiológicas que nos hacen parte de una misma familia, parte de un mismo género, ¿no? Todos los, los, los seres vivos o todos los mamíferos tenemos ciertas características que nos unos hacen parte de una misma categoría. Pues en tu sistema es exactamente lo mismo. O sea, estábamos hablando de todas estas diferentes etiquetas, pero después va a haber etiquetas que hacen sentido, a lo mejor porque hacen referencia al mismo concepto, a lo mejor porque se tienen que consumir en el mismo momento, a lo mejor porque están relacionadas ¿no? de manera indirecta. Entonces... Una vez que tú ya tienes tu sistema etiquetado y que ya tienes todas estas diferentes palabras y todos estos diferentes conceptos que tiene que tener su sistema, ahora lo que te tienes que preguntar es cómo lo voy a categorizar. Es decir, ¿qué etiquetas tienen que ir con otras etiquetas? Por decir algo, yo tengo una etiqueta que se llama página de inicio. Y entonces en la página de inicio tiene que ir toda la información que le habla al usuario cuando acaba de llegar como si el usuario no supiera quién soy, me estoy presentando. Entonces, toda la información que le explica al usuario quién soy tiene que ir en la página de inicio. ¿no? Toda la información que necesito para que el usuario me contacte tiene que ir en un componente que se llama contacto. ¿no? <laughs> o sea, es, es decir, esa es, esa es la manera en la que funciona el sistema de taxonomía. Ahora que tengo toda una, todo un bloque de información etiquetado, ahora tengo que categorizarlo. Hay muchas maneras de categorizarlo. Puedes categorizarlo de manera alfabética, de manera cronológica, de manera geográfica. Este... De hecho, Avi creo que explica muy bien los diferentes tipos de categorización. Este... Ahorita no lo encuentro pero aquí viene este pero o sea tú puedes decidir cómo puedes organizar ese sistema porque obviamente va en función de cómo quieres tú crear la experiencia va a ir en función de lo que el usuario necesita si es un sistema que tiene que estar categorizado en orden alfabético porque por ejemplo es muchísima información como cuando escoges el país en una lista no este o si hace sentido eh, que tengas información a lo mejor por la relevancia que tiene ahorita por ejemplo la aplicación de Uber la aplicación de Uber cambia la información si estás pidiendo un viaje o si ya estás en el viaje. La pantalla, la información que se te está presentando cambia porque el contexto es diferente. Cuando tú estás pidiendo un viaje quieres un tipo de información, pero ya que estás en tu viaje quieres otro tipo de información. Entonces, ahí lo que están haciendo es priorizando o ca cambiando las taxonomías, teniendo, es, es, tenemos una versión del sistema antes y una versión del sistema durante, y que también hay, hay, otras, hay otros estados en las pantallas, ¿no? Eso es básicamente la taxonomía, cómo la información está agrupada en el sistema. Y el último, el más bonito de todos, la coreografía, ¿no? Que puso obviamente... La coreografía es básicamente cómo los diferentes componentes interactúan unos con otros a lo largo del tiempo, por ejemplo. O sea, una coreografía es: yo entro al sitio, me recibo una pantalla de bienvenida, después le voy a presentar un botón de compra ahora. Y entonces la información va a cambiar, ¿no? Entonces la información ya no va a estar de bienvenida, ahora va a ser de compra ahora. Y entonces durante compra ahora, si el usuario se baja, yo le voy a lanzar como tenes un descuento, ¿no? Y entonces le voy a presentar esta información y le voy a presentar otra. Si te das cuenta, escribir una arquitectura de información es como escribir una obra de teatro. De hecho, yo en clases, los que han tomado el curso de arquitectura de información conmigo no les no, 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 no van a dejar mentir. Yo en clases les pido que escriban una historia del usuario utilizando el sistema. ¿no? Alexis es un emprendedor que quiere contratar un, un, este, un servicio de nómina para su pequeña empresa. ¿no? Entonces Alexis busca en Google nómina y hace clic en la página de BBB Bancomer porque tiene, ve, ve un texto que dice, emprendedor, crea tu nómina aquí. Y él dice, no mames, yo soy emprendedor y quiero crear mi nómina. Voy a picar ahí. ¿no? Entonces, a Alexis lo recibe un texto que dice, "Estás a un paso de tener la nómina perfecta para tu empresa. Descubre qué necesitas", ¿no? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es contando una historia y esa historia es en sí mismo una coreografía, porque hay unas cosas que van antes y hay unas cosas que van después. Entonces, yo ya tengo mis etiquetas y yo ya tengo mis taxonomías. Y ahora la coreografía se trata de cuándo va en dónde. ¿En qué momento? ¿Qué tiene que ir antes? ¿Qué tiene que ir después? Imagínate entrar a una página, a un e-commerce, y que te reciba la página de checkout. ¿no? Es como, güey, espérate, no he comprado cosas, ¿no? <laughs> Entonces, ese sería un fallo en la taxonomía, ¿no? O cuando te recibe una página y parece que eres, tienes que ser experto para poderla entender, ¿no? Y pues ese es un fallo en la taxonomía porque te está hablando como si ya supieras de cosas de las que no tienes ni la menor idea porque es la primera vez que visitas. Esa es coreografía. Entonces, ta semántica, taxonomía y coreografía son básicamente como los tres pilares funcionales que tienes que considerar tu proceso de arquitectura de información. Ahora, cómo tú haces estos pasos o cómo tú los vas resolviendo, cómo tú vas a hacer sentido de esa información, generalmente varía. ¿no? Yo, eh, o sea, creo que lo mínimo que tienes que considerar es que te vas a estar moviendo de un espacio muy intangible como pueden ser los hallazgos y las necesidades y los modelos mentales de los usuarios. Y tienes que generar algo tangible, tienes que generar algo con secciones, subsecciones, eh, botones, pasos, ¿no? Entonces, pues casi siempre vas a tener que hacer ese proceso de tangibilización y por eso es que un entregable muy común de los arquitectos de información son los wireframes, porque vas evolucionando en la fidelidad de ese documento. Comienzas con wireframes de muy baja fidelidad, donde lo que estás probando son cuestiones estructurales o cuestiones conceptuales y conforme vas cimentando ciertos conocimientos y si tú dices, ok, el usuario entiende muy bien que van a ser tres secciones, entonces ahora voy a pulir el contenido de esas tres secciones. ¿no? Entonces, vas mejorando la fidelidad del sistema. Y eso eventualmente te va llevando hasta que tienes un entregable de alta fidelidad, que ya un diseñador visual puede aplicar sus principios de diseño visual para, para finalizarlo, ¿no? para hacer entendible la, la arquitectura de información. Ahora, para poder utilizar estos conceptos, los arquitectos de información tienen que ser expertos en heurísticas de usabilidad, tienen que ser expertos en diseño de interacción, ¿no? en estos conceptos de los affordances. Tienen que ser expertos en accesibilidad, ¿no? O sea, tienen que ser expertos en tecnología, porque lo que tienes, que lo que estás construyendo tiene que tener una capacidad de viabilidad. Es como los arquitectos en el mundo real, ¿no? Un arquitecto en el mundo real, un arquitecto de espacios físicos, eh, conoce códigos de construcción. O sea, tiene ciertas reglas, tiene ciertas normas, tiene ciertas regulaciones a las que él se tiene que apegar, ¿no? sabe de qué tamaño tienen que ser las rampas para silla de ruedas, saben que hay cosas que tienen que llevar barandales, ¿no? O sea, no puedes hacer el techo de menos altura, porque pues imagínate vivir en una casa así, pues eso este es, es, es un atentado contra los derechos humanos. O sea, vivir... Imagínate que tú bloqueas el acceso al baño, ¿no? O sea, la gente no puede entrar al baño y se hace pipí encima porque tú te pusiste muy creativo y dices ¡Ay, voy a esconder el baño porque se ve muy feo! ¿No? O sea, un arquitecto tiene que cumplir primero con una serie de códigos y de reglas civiles de accesibilidad, de acceso universal, de responsabilidad social, ¿no? Porque lo primero es que el espacio sea usable. Encima de eso, los, los, los arquitectos le agregan una capa de creatividad y cuando quieren hacer un statement artístico, crean arte con el espacio. Pero la funcionalidad nunca se pone en juego, que es algo que creo que los diseñadores visuales no entienden, que no puedes poner en juego la funcionalidad de un sistema por el hecho de que no te gusta cómo visualmente funciona. O sea, si tú tienes que ponerle un barandal a la pared porque la gente se va a matar porque se cae por ahí, no, o sea, el hecho de que esté feo no es un argumento, ¿no? Y eso me lleva al último punto. ¿Para qué sirve hacer arquitectura de información? ¿no? Mira, los espacios físicos, cuando un arquitecto hace mal su trabajo, puede arruinar la vida de muchas personas. O sea, si un edificio, si un arquitecto hace mal su trabajo, en el peor de los casos es inconveniente, ¿no? Haces, hacen estas cosas pendejas donde, puso una pared no apunta, una puerta no apunta a ningún lado, una pared está desalineada, ¿no? La torre de control del aeropuerto está chueca, etcétera. Esas cosas, ya saben, que a veces pasan, ¿no? Pero en el peor de los casos, un arquitecto puede matar gente. O sea, un edificio mal hecho con un arquitecto que no hizo bien lo que tenía que hacer, mata a gente. Y por alguna razón... Las, las, la gente que construye experiencias digitales no se da cuenta que el, la responsabilidad de un arquitecto de información es igual de grande. Hay un montón de sitios que son imposibles de utilizar y que son frustrantes de utilizar para muchas personas con discapacidades, con capacidades diferentes, con ciertos niveles de conocimiento, con ciertos niveles de, de familiaridad en herramientas digitales, que es inutilizable porque el arquitecto estuvo mal. Y como no lo vemos. Pues o sea, el edificio podría estar en ruinas, ¿no? O sea, podría estar lleno de puertas que no apuntan a ningún lado, podría estar lleno de, de rampas sin barandal, podría estar lleno de gente que se cayó porque no, no había un señalamiento, ¿no? Pero como no es físico. Nosotros no, no nos damos cuenta de lo grave que es, pero una mala arquitectura de información, si bien no puede no necesariamente ser desastrosa con vidas humanas, aunque sí hay casos, o sea, hay casos de sistemas, de sistemas médicos que con una mala arquitectura de información le han costado la vida a las personas. O, por ejemplo, la famosa alerta de bomba que recibió Hawái hace un par de años, este, donde la gente ya se estaba preparando para morirse. O sea, pensaban que les habían lanzado un misil y estaban listos para morirse. Y fue un problema de arquitectura de información. Es súper crítico este proceso. O sea, no ponerte a pensar cómo la gente va a utilizar este sistema, no ponerte a pensar cómo una persona va a tener acceso a un contenido en un contexto. Imagínate que estás haciendo un sistema de una bomba de emergencia, ¿no? Pues, o sea, obviamente quieres que sea muy fácil de activar, quieres que se pueda activar fácilmente en caso de una emergencia. Pero al mismo tiempo tienes que considerar, oye, que no se pueda presionar por accidente. ¿Cómo vamos a controlar? Si esto es algo que poner en terror a una población, ¿cómo vamos a considerar que sea accesible, que sea fácil de implementar? Pero al mismo tiempo, que solamente se implemente en las situaciones necesarias. Ese es el reto del arquitecto de información y no quiero que ustedes estén preguntándose por qué si mi texto está bien, <laughs> mi tipografía está bien, ¿no? Eso es secundario. Como lo hemos visto un montón de veces en las pirámides, en este tema de necesidades, que el sistema sea placentero de utilizar, que, que esté bonito y la chingada, está muy bien. Pero si a nivel funcional no tenemos las bases, obviamente un sistema es una porquería. En el, en el mejor de los casos, la gente no lo va a utilizar. En el peor de los casos, puedes estar causando problemas muy serios. Por todo, por haberte saltado de proceso de arquitectura de información. Entonces. Básicamente, ¿para qué sirve? Pues es para evitar ese tipo de problemas. Ahora, si todo esto, se los digo, suena un poco complejo, es porque lo es. O sea, la arquitectura de información era un campo de es un campo de estudio en sí mismo. ¿no? En clases a veces les digo que el arquitecto de información aplica arquitectura de información para hacer arquitectura de información. O sea, arquitectura de información son todos estos principios, son todas estas herramientas, son todos estos conocimientos y quiero que busquen el libro de Rosenfeld, porque ese yo no lo tengo, porque cuesta una fortuna, pero es una madre así. Y arquitectura de información además sigue evolucionando. Tenemos que considerar ahora sistemas de, de, de interfaces de voz, tenemos que considerar sistemas de interfaces virtuales, tenemos que considerar interfaces eh, de texto, ¿no? O sea, la arquitectura de información en sí, la manera en la que accedemos a la información cambia. Por lo tanto, la manera en la que tenemos que facilitar el acceso con esa información también tiene que cambiar. Entonces, todos ustedes que están puliendo sus habilidades en Figma, lo siento muchachos, pero en cinco años van a quedarse todos sin chamba porque todas las interfaces van a ser de texto, ¿no? Entonces, pues sí, sigan haciendo la, a la, que, están, a la que están aprendiendo, pero yo aprendí, a hacer yo aprendí a hacer herramientas hace muchos años y las herramientas han cambiado también porque el contexto en el que se aplica ha cambiado. Lo que no cambia es que tiene que haber una persona que conecta a un usuario con el conocimiento. Los sea, arquitectos de información siempre va a haber, como se predijo hace 40 años. ¿No? Arquitectura de información es el paso de en medio en las capas de Garrett. Y eso justamente lo que nos implica es que los, los, es lo que mantiene la integridad estructural de esa experiencia. Sin arquitectura de información, la base no tiene a dónde caer, no tiene, no tiene con qué conectar. Y sin arquitectura de información, la capa de arriba se cae. Por eso yo sostengo que arquitectura de información es el centro de las experiencias que creamos. Y es, es una pieza fundamental de información. Es como saber matemáticas, es como saber física para las, para las, para las, las ciencias este, las ciencias duras. ¿no? Es, si no sabes cómo estructurar un, un espacio digital, no puedes crear una experiencia en un espacio digital. Entonces... Por eso este es un tema tan personal conmigo, porque es un tema que no necesariamente veo que muchas personas eh, como que entienden el, el, la importancia que tiene. ¿no? Eh, pero básicamente eso ha sido arquitectura de información. Eh, y bueno. Muchachos, eh, hubo unos problemas técnicos en la sesión. Es más, ahorita yo ya no estoy viendo el chat. Este, sé que sé que sé que seguramente se cambió, se cayó el stream, se subió otro. No lo sé. Yo aquí tengo grabado una hora 27 eh, minutos con 49 segundos. Entonces eh, voy a subir este capítulo de manera íntegra a, este, a YouTube para que lo puedan ver de principio a fin. De antemano les pido una disculpa por las, este, las fallas técnicas. Digo, no hay mucho que pueda hacer. No, ahorita no lo estoy leyendo, pero estoy seguro que me están mentando a la madre. Pero pues es el problema de que sea el programa en vivo. Este. Y no se olviden que siempre hay una versión escrita también del programa. Entonces, eh, seguramente la voy a estar subiendo mañana o pasado mañana. Este, en caso de que no hayan podido ver en vivo, eh, no hayan podido ver el video completo. Este, pues que lo puedan. lo puedan, lo puedan ver. Entonces, eh, muchachos. Esto es todo, esto bueno, esto no es todo, porque yo de arquitectura de información podría y lo he hablado durante muchas horas, este pero espero haberle hecho justicia al tema. No espero haberles. Estoy seguro que lo que sí intenté es traerles como los conceptos básicos: no estos conceptos de usuario, contexto y contenido. Que la arquitectura de información se trata de, contiene, de, de conectar estos elementos y semántica, taxonomía y, este, y coreografía, que pues, son los, los pilares a través de los cuales creamos esas experiencias. Entonces, eh, hay muchísima información que pueden buscar al respecto. Hay cursos completos de arquitectura e información. Hay herramientas, cursos, capacitaciones, eh, libros. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes es que si realmente ustedes están haciendo una carrera profesional en crear experiencias digitales, arquitectura e información es la base, es la base mínima. Es una, una ciencia fundamental. Arquitectura e información junto con diseño de interacción y junto con usabilidad es prácticamente la, la, la trifecta de la base de nuestra disciplina. Entonces, antes de estar buscando cursos de Figma y la mamada, se empiecen por lo que le va a hacer sentido a todo lo que van a aprender a hacer con esas herramientas y entiendan hacer arquitectura e información. Porque antes que cualquier otra cosa, los sistemas y las, las herramientas que ponemos en manos de la gente tienen que servir. Entonces, pues espero que con este capítulo eh, se, hayan, se lleven algo. Respecto a eso, chicos, no me puedo despedir porque obviamente tengo apagado el chat, entonces no tengo idea de quién sigue conectado. Solo veo que sigue habiendo gente conectada, entonces les agradezco mucho que sigan conectados a pesar de que se cortó la transmisión. Eh, nos vemos el próximo miércoles y no olviden que este, tengo el curso de estrategia de UX, entonces este, pueden escribirme. Estoy seguro que no se va a caer la llamada cuando hagamos <laughs> el curso. También hay una versión grabada, por cierto. Si quieren comprar, hay un boleto con descuento que nada más es por la grabación de la sesión. Pero también, así si no pueden ese sábado, pues pueden comprar la versión grabada y se, ahí los, se los mando. Entonces, eh, chicos, si les gustó lo que aprendieron, no olviden dejarme un like. Este, invítenme a. Este, más bien, inviten a sus amigos. A su, invítenme a mí también, no pasa nada, invítenme. Este, inviten a sus amigos a suscribirse al canal, denme follow, like, share, ya saben, algoritmo manda, entonces ayúdenme a que este contenido llegue a más personas e interactúen con él en la pieza en la que ustedes lo vean. Eh, les agradezco mucho a todos los que ustedes que utilizan la plataforma de Buy Me a Coffee que está aquí en la liga en la descripción del video para este invitarme a un cafecito y ayudarme a sobrellevar los cortos, aunque se corte la transmisión. Eh, pero eh, creo que eso es todo. Chicos, muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Y ustedes ya se la saben, como dice, felices trazos.